con el pueblo alemán, que está sufriendo una situación muy difícil, así como vamos a ofrecer una vez más los institutos españoles de investigación en esta materia, por si pudieran ayudar en el despeje de las incógnitas que todavía hoy, a estas horas, tenemos sobre el brote. También vamos a demandar, por supuesto, compensaciones por los graves e irreparables daños que se les ha hecho a España, y también vamos a demandar de la Comisión Europea fortalecer y mejorar los mecanismos de los sistemas de alarma alimentarios de la Unión Europea. ¿En qué dirección? Pues en primer lugar en fortalecer los mecanismos que aseguran y oficializan los sistemas de alarma. En segundo lugar, que sean más rápidos los mecanismos de información oficial, sin que eso vaya en detrimento. Excuse-moi.